422-2017. WD Passport. Technical support. Hi, good evening. This is Professor Martinez. I called for the 30 days basic installation support. I just purchased one of your products, an external memory, and I'm here in front of my computer, my laptop. So I am getting assistance, and I want to know if you can assist me with the installation. Absolutely. What you would like to do is you would like to do an automatic backup? Not automatic. I just want to set it up so I have an external memory. So anything I do, I can just do it on this memory. I don't want to, I'm not interested in connecting it to my computer and having it automatically copy the files in my computer. I understand. So you want to do it by your own? Copy and paste your file. Correct. Okay. So, in that case, it is possible that if you flood the drive for the first time on your laptop, you will detect it right away, and you will be able either, you can drag files to it, or you can copy and paste. Which is the operating system that you are using, Miss? The system is Windows 10. Okay, it's a desktop or it's a laptop? Yes. Hold on, let's see. I'm looking at the receipt. It has a VAL number. Is the serial number on the I'm sorry, on the box? Yeah. Okay, let's see. It's 10 or it's in the last one of the device itself. Okay, let's see. Yes, I see S as in Sam, N as in Nancy, so that must be the serial number. That's W as in Wonder, X as in X-ray, 3-1, D as in David, 7-5, E as in Elephant, J as in John, A as in Apple, 9-7. W as in Whiskey, H as in X-ray, 3-1, C as in Zebra, 7-5, E as in Echo, J as in Juliet, A as in Alpha, 9-7.
After the 31 is not Diaz in zebra, it's Diaz in David. Okay, thank you. So it's on your device, it's a 3 terabytes, my passport external hard drive. Perfect. I can see that there is no profile, so I need to create a profile real quick in order to be able to walk you through the setup process, okay? Great. Thank you. May I have your first and last name, please? Solange Martinez, and that's S as in Sam, O as in Orlando, L as in Love, A as in Apple, N as in Nancy, G as in George, E as in Edward. Martinez. Solange Martinez. Perfect, exacto. Excelente. En caso de que la llamada se desconecte, ¿me podría facilitar su número de teléfono? Claro, es 914-619. Él es bilingüe. Oh, ok. 83-62. Excelente, muchas gracias. 914-619-8362. Perfecto, perfecto. Ok, excelente. ¿Estamos en los Estados Unidos o en Canadá? Estamos en los Estados Unidos. Ok, excelente. Y una última cosa, Solange, ¿me puede facilitar su correo electrónico? Sí, es Solange Martínez 7, número 7, @yahoo.com. Ok, excelente. Solange Martínez 7, @yahoo.com. Perfecto. Ok, voy a registrar el My Passport en el perfil de auxiliar para usted, para poderle dar asistencia. Usted me indicó que tiene una laptop y tiene un Windows 10, entonces vamos a realizar lo siguiente. Básicamente se supone que cuando se inserta el My Passport, por la primera vez, él lo va a detectar de inmediato y tiene que tener una letra asignada. Entonces, me gustaría saber si ya lo tiene conectado. Sí, lo pegué en el SV de la computadora. Ah, ok. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte inferior de la Windows, usted va a poder hacer right click, clic derecho, y va a encontrar una opción que dice File Explorer. Sí, la veo. Clic en esa opción y vamos a entrar a la interfaz de Windows. De Windows Explorer, en la parte izquierda, en la columna, se va a encontrar una lista. Se supone que en esa lista hay una opción que dice This PC, y debajo de This PC debería estar el local C drive, que es la letra C, y también debería estar el My Passport, con una letra, no sé si es la letra E, la F. Sí, es la letra F de Fernando, y dice Windows C, debajo de Windows C dice DDD, RW Drive y después, debajo de eso, dice My Passport F de Fernando. Pero encima de My Passport F dice Recovery Drive. Ok, excelente. Básicamente, el P-Drive es el disco interno de su computadora, donde se tiene toda la información. Y el CD-DVD-ROM es solo una parte del hardware, una parte física de la computadora. La parte F, pues obviamente es el external address, el My Passport de 3 teras que usted tiene. Entonces, lo que usted quiere hacer es saber cómo usted puede transferir desde su computadora hasta el My Passport manualmente, ¿correcto? Perfecto. Ah, ok. Entonces, esto es muy simple. Es muy fácil. Por ejemplo, ya podemos ver que está siendo detectado en su computadora y ya vio la letra que está siendo asignada. Eso se puede hacer de varias formas, es manualmente, entonces, esa es la forma en la que yo lo utilizo, de hecho. Por ejemplo, necesito que vaya a uno de los folders donde usted tiene, no sé, sus documentos, imágenes, audios, alguno de sus files que usted quiere
te dan el backup, que usted quiere transferirlos hacia el My Passport, y avíseme cuando usted está en ese folder. Okay. Yo lo estoy mirando el folder. El folder es el hard drive. Okay. El hard drive, ¿ese es el nombre del folder o es? No, perdón, ese es el nombre de donde están mis documentos que yo quiero transferir a la memoria externa. Ok, excelente. Entonces, digamos, usted está enfrente de sus documentos. Por ejemplo, quiero que le dé right click, mi derecho a ese folder. Ok. Cuando usted le da right click, usted va a encontrar una lista. En esa lista hay una opción. Si no me equivoco, en medio de esa lista dice Send to, enviar con una flecha hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí dice open open in new window, pin to quick access, scan with Windows Defender, share with, restore previous versions, 7-zip, CRC, SHA, CRC SHA, include in library, scan with malware bytes, anti-malware. Okay. And okay. Then I don't see, no veo. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Lo que pasa es que, digamos, tienes que darle right click en el folder exacto que quieres transferir. O, por ejemplo, en un documento, no necesariamente tiene que ser un folder. Una canción, una okay. O el folder en donde usted tiene toda su información que usted quiere transferir. Tiene que ser en el folder exactamente. Y si usted le hace el clic derecho, va a encontrar esa opción para poderlo enviar directamente desde su computadora, ese folder o ese documento hacia el My Passport F, que sería la letra F que está asignada, ¿verdad? Entonces, esa es la forma la más sencilla y la más rápida en la que usted puede transferir sus datos y mantenerlos seguros en su My Passport y también en su computadora. Okay, ya entiendo. Yo tengo que ir al folder directamente. No puedo ir al hard drive y decir transfiera todo lo que está en mi hard drive a mi memoria externa. Ah, ok. Sí puede. Yo le estaba explicando al inicio de la llamada que hay dos tipos de backups. El primero es, digamos, automático, como usted me está mencionando ahorita, y el segundo es manualmente, como yo estaba tratando de enseñarle y usted ya sabe hacer, que es el enviar a un folder o un documento directamente hacia el My Passport. O arrastrando el folder o haciendo el right click y enviándolo a el drive F. Si usted quiere hacerlo automático, que toda la información que usted tiene en su computadora, que en este caso está en el hard drive de su computadora, que es la letra C, directamente para el My Passport, que es la letra F, eso se necesita hacer con uno de nuestros programas, uno de nuestros softwares en los cuales usted lo configura automático y usted lo deja correr, usted lo deja trabajar in the background, let's say. Entonces, básicamente, si gusta hacerlo de esa forma, yo le puedo también guiar. Es muy simple y no nos toma mucho tiempo para dejarlo trabajar automático. Oh, okay, no tengo que hacerlo manualmente, mejor todavía. Okay, entonces todo, para confirmar, todo lo que está en mi hard drive va a ir automáticamente a el pasaporte F de Fernando y yo no tengo que hacer nada, lo podemos hacer, se puede poner automáticamente. Exacto, lo configuramos por una primera vez, claramente, instalamos el programa en su computadora y ya una vez que está configurado no se tiene que hacer nada más, él se va a encargar de trabajar y de transferir todos los datos de su disco interno desde su computadora hasta el pasaporte F. Básicamente es como funciona el backup automático. Okay, una pregunta. Entonces, cuando yo vaya a mi hard drive, al disco interno de mi computadora, yo no quiero encontrar nada ahí. Eso va a estar limpio, ¿verdad? Okay, buena pregunta. De hecho, está el My Passport. Si usted lo abre, usted va a ver varios folders ahí. ¿Por qué? Cuando son My Passport nuevos,
Dentro de él ya tiene unos folders, pero esos folders son de programas que nosotros le ofrecemos para que usted lo utilice para varias tareas, o como correr diagnósticos, si algo pasa con su unidad, o hacer un backup automático, en este caso. Cuando usted termine el backup, cuando lo configuremos, digamos, si se termine el proceso y ya transfiera toda la información de su computadora al MyPassword, usted va a encontrar que se va a crear un folder automático. El nombre de ese folder va a ser básicamente el nombre del programa que estamos a punto de instalar. Y dentro de él, usted va a tener que entrar como a varios folders, uno por uno. Usted va a encontrar su nombre, y luego va a encontrar users, y luego volumen. En ese folder, yo le voy a enseñar cómo usted va a ver toda su información. Y va a ser exactamente igual como que si usted la estuviese viendo desde su computadora. Pero en este caso, obviamente está en su computadora, pero la está viendo, está dentro del pasaporte ese. Entonces es muy simple, es nada más ingresar folder por folder para que usted lo pueda ver. Entonces, si gusta, podemos movernos para hacer el automático acá. Okay, perfecto, porque yo lo que quiero es poner todo lo que está en mi hard drive en mi memoria interna. Y que si viene mi amiga o viene mi hijo, mi sobrino, y entra en mi computadora y quiera y vaya a hacer algo, no vaya a ver ninguno de los archivos que yo tengo ahí. Yo quiero que esté vacío cuando entren ahí. Okay, le entiendo muy bien. Nada más como un consejo, Solange, recuerde que un back es tener la misma información en como mínimo en dos lugares. Eso es un verdadero backup. Si usted borra la información de su computadora, en este caso, para que tengan acceso o no lo puedan ver, que solo esté almacenada en el MyPassword, no hay problema. Eso está bien porque ustedes tienen la información segura. Pero en dadas las circunstancias, en futuro, si llega a pasar algo con la unidad y no está funcionando bien y si no se puede accesar, pues desafortunadamente no va a poder ver cómo sacar la información. Hay posibilidades, se puede recuperar la información, pero es un proceso un poco más sensitivo. No es tan fácil como ir a un segundo lugar. Sin embargo, usted puede hacerlo. Yo entiendo su punto y es para tener la información que usted quiere. Sí, ya yo tengo el hard drive, la información que yo tengo en mi disco duro, yo lo tengo en otro sitio. Entonces, esto sería okay, ya excelente. La segunda copia que yo tengo del disco duro mío. Ok, eso es excelente. De hecho, que como ejemplo, yo lo hago de esa forma también. Hay mucha información que yo no tengo en mi computadora. Solo la tengo, yo tengo dos discos externos, entonces las tengo duplicados. Pues si sucede algo con uno, lo tengo en el otro y no está en mi computadora y nadie tiene acceso. Muy bien pensado. Entonces, sí, muy bien. Vamos a hacer el backup automático, lo vamos a dejar corriendo y usted va a ver que es muy sencillo. Ah, perfecto. Sí. Ok, entonces en este caso, en Windows 10, abramos el MyPassword S. Okay. Abramos el drive, double click on it, y usted va a encontrar los folders que yo le mencioné, que están por defecto en el drive. Uh-huh. Ellos no causan nada y no hacen diferencias, son solo programas que usted podría utilizar en el futuro. Sin embargo, nosotros ofrecemos esos programas gratis en nuestra página web, pero ellos vienen por defecto dentro de su dispositivo. Ya que está dentro del MyPassword S, va a encontrar un folder que se llama Apps for Windows. ¿Puede verlo? Sí. Ok. Quiero que abra ese folder, por favor, y usted va a encontrar ahí un programa que se llama WD Backup. Sí. Ok. Double click en ese programa. Ok. Okay, it says welcome to WD Backup. Exactamente, eso es el instalador.
Entonces, usted nada más siga los requerimientos, dice aceptar a las licencias y las políticas, le da siguiente y luego le da clic en instalar para que el programa esté dentro de su computadora y podamos hacer el backup automático. Okay, dice aquí, do you want to allow this app to make changes to your device? Yes. That's correct. Mm-hmm. Ajá. Dice, click backup files to set up your first backup. Click restore files okay. to restore files from the previous backup. Ok, excelente. El programa se acaba de instalar, entonces por eso ya se acaba de abrir automático. Vamos a empezarlo. Es súper sencillo. Dele clic en backup files. Okay. Vamos a empezar el primer backup. Ajá. Y vamos a dejar trabajando como lo habíamos mencionado. A la hora que usted le da ahí, va a aparecer como Select your file or service of the My Passport address. Y usted va a ver en la parte de abajo, usted puede darle clic al My Passport y luego le da siguiente, si no me equivoco. Sí, your files will be backed up to the device or cloud services you select. Exactamente. So. Exactamente. Click on the My Passport solo para escogerlo, digamos, y le da siguiente. Perfecto. Una vez que usted le da siguiente, le va a decir que su backup setup was successfully completed y luego va a encontrar en la parte de en medio unas opciones que dicen Schedule Back and Edit File. Ok. And I should choose, ¿debo de escoger Edit Schedule o Edit File? De hecho, que you don't need to choose any of those, because the schedule one, it's right now it's hourly, which means that he's going to do the automatic backup hourly, and he will be working in the background. He will be updating the files from your computer to the My Passport drive. And the other option that says include files, you can see that it says default column C and then a slash. That means that that's the information that you have on the internal disk of your computer. So right now the software, the program, it's recognizing that you want to transfer the information from your computer to the My Passport. So I'm choosing few those options are, but you don't need to are chosen by default. But you will be backed up. You will be transferring all the information by itself directly to the My Passport, okay? Oh, okay. Yeah, it's really simple. And now you just need to click on Start Backup, and once you click on that, el programa en este momento no va a hacer nada. Va a aparecer como que no se hizo nada, pero eso es porque depende de la actividad de capacidad que usted tenga en su computadora. En un par de minutos, usted va a ver que él va a decir preparing for backup, preparando para el backup. Él está categorizando, está dando la información de transferir a... Y luego usted va a ver la barra cargándose. Eso es obviamente haciendo referencia a la información que usted está transfiriendo de la computadora al My Passport. Y al último, usted va a ver que el backup was successfully completed y va a poder ver la información dentro del My Passport S. Y ya después de eso, probablemente al final del día, de mañana, usted va a poder nada más asegurarse que la información y ya después, lo que usted mete, que es como eliminar información de su computadora para que nadie tenga acceso, ¿verdad? Sí, cuando la persona vaya a mi hard drive, al disco duro de mi computadora, y yo quiero que no haya nada, que esté vacío, entonces
Cuando, si un niño Exacto. va ahí, no va a encontrar nada, va a encontrar lo vacío. Eso es lo que yo quiero. Sí, exactamente. Básicamente ya después de que se termine el backup, afortunadamente usted lo va a tener en su drive, en el secundario que ya usted me mencionó antes que tiene, y en este otro. Ya usted va a poder eliminar la información en su computadora. Entonces va a ser más sencillo, ya nadie va a poder accesar a él. Lo que me gustaría hacer es lo siguiente, Solange, ya que terminamos, realmente ya pues es nada más de dejarlo trabajar. Le voy a proveer un número de casos. Por eso yo creé su perfil. So if something happens with your device or something related with, whenever you want, you can give us a call back with this number. And we will find your profile directly in every single process about what we just talked and what you wanted to do and what we did. Solo para que usted sepa. Entonces, quiero que apunte ese número de caso para que usted lo tenga y ya sabe, si pasa algo con su unidad o algo relacionado, usted nos puede llamar al mismo número, nos da el número de caso y vamos a encontrar su perfil, ¿ok? Okay, perfecto. Sí, nada más dígame cuándo está lista. Ahora. Ok. 042 217 119 820 53. Okay, 042 217 119 820 53. Correcto. Ese es su número de caso y pues si algo sucede, nos dan una llamada y nosotros con mucho gusto estamos aquí para ayudarle. Okay, entonces cuando termine de hacer el backup, yo voy a ver, va a volver a el disco F de Fernando y yo voy a ver toda la información en ese disco y cuando vaya a el disco duro de mi computadora va a estar vacío, ¿correcto? En realidad, el disco no va a estar vacío. Porque lo que él está haciendo es duplicando. Él está haciendo ahorita un backup. Él va todavía a dejar la información en su disco. Entonces, usted va a tener que ingresar manualmente y eliminar la información haciendo como el right click and delete. Oh, ok. Right click and delete, sí, porque así es como trabaja el programa. Él no elimina. Él más bien mantiene segura la información en otro lugar. Entonces, solo para que usted sepa cómo realizarlo después de que se termine el backup. Okay, sí, sí. Okay. Entonces yo voy a todos los folders y lo borro. Exactamente, solo asegúrese, obviamente cuando termine el backup, que usted ingrese al My Passport y que usted vea los files, ya cuando están ahí usted dice, bueno, ya están acá, ya están en el otro drive también, entonces ya los puedo eliminar, nada más para asegurarse, y usted ingresa normalmente y los elimina. Okay. Y otra pregunta, en este backup que el password está haciendo, ¿también se van a transferir todos los archivos que están encrypted, que no se pueden abrir, pero que están ahí? Buena pregunta. Sí, él va a transferir todos los files. A veces él le va a decir, digamos, cuáles files no fueron, no, which files were not backed up. Y eso es porque a veces son programas ejecutables del sistema operativo en sí. Son programas que usted no usa en sí. No son como imágenes ni cosas que sus cosas personales. Son programas que ya están dentro de su computadora. Entonces, por permiso de la misma computadora, del mismo sistema operativo, el programa no transfiere esos datos. Ni siquiera usted va a poder eliminarlos. Usted se va a dar cuenta, le va a dar un error. Y es porque ellos tienen que quedarse ahí, pero eso es simplemente parte del sistema operativo. Y los demás, los que están encriptados o cosas por el estilo, los va a transferir normal. Cuando usted abre el My Password, ese folder, si ustedes lo tienen encriptado, él le va a pedir lo que se encriptó, una contraseña o no sé cómo los tenga usted, ¿verdad? Pero sí los va a transferir todos. Oh, okay. Él está haciendo lo suyo ahorita y pues es nada más de dejarlo correr. Okay, déjame ver si tengo otra pregunta. Here.
Aquí yo tengo, por ejemplo, un documento que tiene como un signo de equivalente en matemática, como de equivalente y después un signo como de dólar. Y entonces tiene el nombre que yo le di, que no se puede abrir. Cuando yo lo trato de abrir, no se puede abrir. Entonces, eso no se va a transferir. Digamos, ¿usted sabe qué hay ahí o es solo ya estaba dentro de su computadora? No, es un documento que yo escribí y entonces, y así tengo varios. Me parece que Muchos. tengo Okay. como, Sí, no, eso no algunos. es problema. Esos son documentos, si usted hizo documentos, Word documents o PDF documents, donde usted tiene sus escrituras o sus páginas de Excel, Word document. o... Exacto, todo ese tipo de documentos, si usted los tiene encriptados, que nadie puede accesar, les pide algo, él los va a transferir, porque no son permisos directamente del programa, no son permisos de él, es el folder en sí. Una cosa es eso y otra cosa es recordarse cómo se encriptó. Un encriptamiento es hacer una contraseña y alguien no puede entrar, ¿verdad? Entonces, eso no es problema, él lo va a hacer y usted al final va a poder verlo dentro del MyPassword. Y eso está dentro de un folder. Entonces, todo lo que está en ese folder, incluyendo estos Exacto. encriptados, se van a transferir. Exactamente. Una preguntita. Si yo quiero abrirlo y no tengo la contraseña, ¿cómo se puede abrir? No hay forma, eso es realmente bajo cualquier encriptamiento, ya sea un folder, ya sea hasta el mismo MyPassword, de hecho creo que el MyPassword o cualquier dispositivo se le puede poner una contraseña. Hay varias formas, pero por ejemplo en un folder habría que buscar una manera diferente. Básicamente eso sí es algo ya un poco más de Microsoft, los que se encargan de su computadora. Porque nosotros pues no tenemos como mucho detalle acerca de ese tipo de encriptamiento. Pero sí es un poco difícil. Si no, si usted pone una contraseña y no la recuerda, habría que buscar algo como un programa o algo relacionado que pueda resetear esa contraseña, cambiarla o alguna opción que le dé que olvide la contraseña. Pero básicamente en los folders, en las computadoras Windows, hay una opción de seguridad que uno dice, por ejemplo, que alguien nada más lo lea o alguien nada más lo pueda escribir en él. O cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí es básicamente un poquito más relacionado con ellos. Ellos sí tienen un conocimiento más alto de ese tipo de encriptamientos. Por si tiene algún problema con ellos, con ese tipo de folders, ya se sabe como qué podría hacer, ¿verdad? Para poder ingresar a ellos. Okay, entonces tengo que llamar a Microsoft y preguntarle a ellos que cómo se puede abrir, volver a abrir esos Ajá. Microsoft Word Exactamente. documents. Sí, si usted llega a tener un problema de ese tipo, usted nada más los puede llamar y pues ellos se encargan de ese tipo de procedimiento. Oh, sí, porque ellos como el programa es de ellos, dice al lado el documento dice Microsoft Word, lo que sea. Entonces, si ellos crearon ese programa, ellos definitivamente pueden saber cómo entrar si uno no tiene la contraseña. Definitivamente, ellos pues al menos tienen una idea más clara de cómo podrían ingresar, ¿verdad? Ok, perfecto, ya entendí. ¿Y Okay, con quién te tengo dejo el para allá. gusto? Disculpe. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, mi nombre es Dixon. Oh, muchísimas gracias, Dixon. Y usted habla muy, muy bien castellano. Muchas gracias, muy amable. ¿De dónde es usted, Dixon? Yo soy del Caribe, de la República Dominicana, pero tengo muchos amigos colombianos. Ah, muchas gracias, un Vino de placer, Solange, Medellín, de y pues Medellín. muchísimas gracias por llamar a Vino de Puerto Vida. Medellín, Que tenga dime. un hermoso fin de semana. Usted también, bye bye. Gracias, bye bye. De Medellín era él. Sí, porque te diste cuenta. Porque soy muy amable, muy amable. Oh, y tienen una